Shabakata in the name of Jesus. You be made whole by the power of God. Samosha Resi Kamama Bahoturi Hesi Yamadamasa. Personalmente, yo profeso ser un cristiano perteneciente al movimiento reformado, y esto lo logré gracias a que Dios, en su infinita gracia y por su voluntad, me llamó para que yo me diera cuenta de que estoy en condición de pecado y que necesito un salvador. Y solo así es que pude poner toda mi confianza en Jesús, no por ninguna obra que yo haya hecho, sino por todo lo que Él hizo en la cruz. Y este es el Evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y si tú también crees esto con un corazón convencido de pecado, pues tú también eres salvo. Pero el problema surge cuando queremos añadirle nuestras obras al Evangelio de Cristo. Y esto es exactamente lo que el movimiento carismático hace. Le añaden obras al trabajo terminado de Jesús. Por ejemplo, si ya aceptaste a Cristo, pero no hablas en lenguas, pues todavía no eres un verdadero cristiano y no estás salvo. Y si ya aceptaste a Cristo, pues tienes que trabajar para tratar de no pecar, porque si pecas, pues pierdes tu salvación y tienes que aceptar a Cristo de nuevo. O tienes que dar buenos frutos, porque si no, no estás salvo y tienes que trabajar más para darlos. Trabajar, trabajar y trabajar. De eso se trata el movimiento carismático. Y eso es totalmente opuesto al verdadero evangelio de Cristo. ¿Pero será que solo por eso ya podemos llamar al movimiento carismático como un culto? Bueno, pues no. Pero la verdad es mucho más profunda de lo que hemos dicho hasta ahora. Así que no quiero que piensen que hice este video para añadir a la división de la iglesia, porque no es así. De hecho, personalmente pienso que hay muchísimos carismáticos que están salvos, porque reconocen que el Evangelio de Cristo no depende de ninguna obra humana. Así que si eres un carismático, no quiero que te sientas atacado por este video. Más bien, tómalo como una observación o una crítica constructiva. Así que echémosle un vistazo a la historia del movimiento carismático y veamos qué es lo que lo convierte en un culto. Todo comenzó con el nacimiento del movimiento pentecostal al inicio del siglo XX, en el año 1900, por un hombre llamado Charles Parham. Este hombre estaba congregado en una iglesia metodista donde participaba como un pastor auxiliar. Decidió dejar la universidad cristiana donde estudiaba porque, según él, predicar era algo que venía del espíritu y no algo que se estudiara. Algunos años más tarde, Parham dejó la iglesia metodista porque no estaba de acuerdo con su jerarquía, la cual establece que solo un pastor ordenado y preparado puede predicar, y no todo aquel que tenga las ganas o la inspiración para hacerlo. Así que Parham se marchó y fundó su propia iglesia sin denominación, la cual llamó el Hogar de Sanación de Betel, en Topeka, Kansas. Luego, Parham empezó a visitar otros movimientos parecidos al suyo, donde predicaban por inspiración propia y sin ningún conocimiento real de las doctrinas bíblicas. Empezó a aceptar todo tipo de personas en su iglesia siempre y cuando creyeran en Jesús. Esto llevó al movimiento a construir una universidad bíblica donde Parham era el único maestro y la Biblia era el único libro que se usaba. Más adelante, Parham escuchó rumores de que habían algunas personas que hablaban en diferentes lenguas, y llegó a la conclusión de que había algo más profundo en el bautismo del Espíritu Santo que simplemente salvarte. Y poco a poco, el movimiento pentecostal fue creciendo y añadiendo obras al Evangelio del Señor a tal grado que otras iglesias se burlaban de ellos porque no sabían lo que predicaban. Y al final, el movimiento de Charles Parham explotó en todo tipo de prácticas y denominaciones dentro de la iglesia pentecostal, y siguieron apareciendo nuevas caras y nuevas doctrinas, pero no fue hasta las décadas de los 70 donde comenzó el moderno movimiento hipercarismático, creando así nuevas doctrinas erróneas
como lo es el Evangelio de la Prosperidad, y poniendo como requisito el hablar en lenguas como evidencia de que recibiste el Espíritu Santo. Algunas de estas denominaciones hipercarismáticas lo son la Asamblea Apostólica de Cristo, la Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia Universalista de las Américas, Asociación Universalista Cristiana, Iglesia de Cristo, la Iglesia de Dios del Séptimo Día, Iglesia La Luz del Mundo, el Nuevo Movimiento Apostólico, la Nueva Reformación Apostólica y muchísimos, muchísimos más. Así que veamos qué obras son las que le añaden al Evangelio de nuestro Señor Jesús, las cuales son totalmente antibíblicas. Primero, estas personas creen que el ser bautizado en el Espíritu trae poder al cristiano, habilitándolo para vivir en más fe que otros cristianos. Su adoración es más alta que la de otros cristianos gracias al bautismo en el Espíritu. Sus oraciones son contestadas más rápido y más frecuentes que la de otros cristianos, especialmente las oraciones en lenguas. Revelaciones privadas y nuevas de parte de Dios son dadas a estas personas igual que en los tiempos de los apóstoles o antes en el tiempo de los profetas. Pero todo depende de cuán ungido seas por Dios. Si eres muy ungido, pues recibirás muchas profecías. Pero si no eres muy ungido, pues a lo mejor Dios nunca te revele nada. También existe mucha actividad demoníaca donde incluso hasta los cristianos pueden ser poseídos en el mundo, y por lo tanto, hace falta la necesidad de más ministerios de liberación. Pero aún así, solo los más ungidos podrán liberar demonios. También creen que en estos tiempos los cristianos recibirán el mismo poder del Espíritu o mayor que en el tiempo del Pentecostés. Estas personas son altamente emocionales y poco doctrinales. Es decir, ellos creen que son las experiencias espirituales las que te hacen crecer en conocimiento en vez de las doctrinas enseñadas por la palabra. También creen que todos los dones del Espíritu son para estos tiempos, y para que un evangelismo sea poderoso y efectivo, debe estar acompañado por los dones del Espíritu. Y las señales más importantes que deben estar presentes en cada culto lo son las lenguas. ¡Ala! Y la saca la saca la vascoa. Marraca la saca la joa la la haya eva. El la seba el ava el anova. ¡Ay, a la suba! ¡Bendito sea Dios! ¡Ay, a la suba! ¡Ay, a la suba! La risa divina. Las profecías, los milagros de sanación y sentir la presencia del Espíritu Santo. Y esta es precisamente la razón por la que hice este episodio después del de la nueva era, porque todas esas prácticas sobrenaturales que se realizan en la nueva era se están pasando hacia el movimiento carismático. Por ejemplo, en el movimiento carismático hay risa divina, y en la nueva era también. Marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk keluarga, masyarakat, dunia, dan negara. Los carismáticos tiemblan y se contorsionan incontrolablemente. Y en la nueva era, también. Los carismáticos hablan en lenguas, y en la nueva era, también. Los carismáticos tienen profecías y revelaciones que se cumplen, y en la nueva era, también. Podríamos seguir mencionando cosas en las que ambos movimientos son idénticos, pero es mejor que nos enfoquemos en lo que sí importa, y eso es el Evangelio de Cristo. Porque si los dones y las lenguas ya cesaron, o si todavía continúan hoy, no nos debería importar. Porque el Espíritu usará a cada cual como Él lo vea necesario. No nos deben importar las experiencias espirituales, ni las visiones, ni los sueños, etc. Solo debemos enfocarnos en aprender más de la palabra y las doctrinas que nos dejó nuestro Señor.
Porque vuelvo y repito, este es el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15 versos 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Romanos capítulo 1 versos 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Así que el Evangelio se trata de Jesús y solo de Jesús, de lo que Él hizo por ti y no de lo que tú hiciste por ti mismo, porque todo lo hizo para su propia gloria y para complacer a su propia voluntad. Y no fue algo que tú te ganaste o que tú hiciste para Él, no fue algo por lo que tú trabajaste, sino que todo fue hecho por Él y para Él. Experiencias antes que tener más doctrina. Tratamos de crecer más en el espíritu con experiencias antes de crecer más en conocimiento de la verdad. En fin, los carismáticos tienen todo al revés. Jesús criticó a los fariseos en el libro de Mateo capítulo 12 por decir que las obras que venían del Espíritu Santo eran del diablo. Y los carismáticos cogen las obras del diablo y dicen que son del Espíritu Santo. Y lo más triste es que están ciegos a la verdad del Evangelio. Siempre hay un testimonio que contar, siempre hay una visión del infierno que compartir, siempre hay uno que asegura que Dios les habla, siempre hay un demonio que sacar. Y lo más curioso es que cuando la presencia del Espíritu está sobre la iglesia, todos se caen al piso, menos el camarógrafo. Esto me recuerda mucho a la historia de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Qué curioso que estas personas que querían entrar al cielo le presentaron a Jesús sus obras y todas las cosas buenas que hicieron en su nombre. Pero aún así, Jesús los rechazó, los envió al infierno. Esto fue porque no confiaron totalmente en la obra terminada de Jesús en la cruz y quisieron añadir sus propias obras y sus propios milagros para impresionar a Dios, y terminaron perdidos para siempre. Y esto es lo que ocurrirá con muchos en el movimiento carismático si no confían solamente en Jesús. Así que recuerda enfocarte solo en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros. Y si puedes hacer esto, pues ya estás salvo para siempre. Y no hay pecado alguno que te aleje del Señor, porque ahora eres su Hijo eterno. Gracias a mis patrones por apoyar el ministerio con sus donaciones. Y recuerden que los amo mucho y que siempre estoy disponible para ustedes. Así que Dios les bendiga y nunca olviden que la verdad se encuentra en los secretos.